Hemos invitado al restaurante Gran Sol a dos cantineras del alarde de Hondarribi, la cantinera de Beti Gazte, Nerea Oronoz, Zoriona. Ay, es que ricasco. Que estás un poquito nerviosa, pero ya verás cómo no. un poco. Y a la cantinera de la compañía mixta María Ortiz de Solórzano, ¿verdad? Sí. Bueno, contentas, ¿no? Sí, muy contentas. Bueno, voy a empezar un poco con María para que me cuentes cómo fue el momento de tu elección, el 2 de agosto, si no me equivoco, ¿no? Sí, fue el 2 de agosto, pues nada, yo acababa de llegar el 1 y bueno, más o menos sabía que igual me presentaban y así, pero bueno, hasta que no te dicen, no, entonces estaba en casa, estaban mis hermanas organizando y así, mis hermanos habían ido a la asamblea con mi padre y bueno, pues nada, cuando ya de repente me llamó mi padre, me dijo enhorabuena cantinera, ya me eché a llorar, ya nada, le pasé el teléfono a mi madre porque estaba venga a llorar y luego ya se empezó a llenar mi casa de gente, vinieron todos mis amigos, mis amigas, mi familia, muchísimos, y ya, bueno, el momento del capitán, que es como espectacular, que ya te pregunta si quieres, obviamente. Y yo creo, María, esa pregunta vas a recordar toda tu vida, ¿no? No, de hecho, yo creo que ni preguntó, yo creo que ya llega, te empieza a leer que eso, que eres cantinera este año y así, y súper emocionante. Había visto otros años, pero que te lo hagan a ti, es como, ese momento estaba un poco como que no te lo crees, así que nada. ¿Y en tu caso, Nerea? Pues yo estaba trabajando en Callalde y sabía que eran las 12 de la reunión, y mi jefa me dijo que me pusiese al teléfono y me quedé así, que no me quería poner. Me empecé a poner súper nerviosa. ¿Por qué? Y era mi capitán diciéndome que enhorabuena, que era cantinera. Y nada, me mandaron a casa y llegué y justo llegaron los mandos, mis amigas, y está la familia, llegó mi aita y todos, y nada, lo celebramos. Hay una cosa que es verdad, cuando me puse en contacto con ellas para decirles la entrevista, vamos a hacer la entrevista, me dijeron, no, yo quiero que sean juntas, nosotras. ¿Por qué? Porque en 2010, ¿qué pasa? Que salieron nuestras hermanas juntas, las dos. O sea, que se repite en el 2014. Sí, eso sí, es. Lo queríamos sí, y al final lo hemos conseguido. Bien. Entonces, ¿habéis tenido a vuestra hermana y algún miembro de la familia más? Yo salió, bueno, amigas de la cuadrilla y mi hermana han salido desde 2008 casi todas, y luego en 2000, luego salió también mi prima en 2009, y bueno, y otra prima también hace tiempo ya, y o sea que ya varias. María, a ti te habrán dado un montón de consejos, ¿alguno que nos quieras contar? Pues siempre, parece lo típico, pero todo el mundo te dice que disfrutes, que es muy fácil decirlo, pero luego han pasado todo el mes ya de preparativos y ya estamos a 25 y es como súper, que ha pasado que todo, llega, ya llega. Nerea, ¿en tu familia alguna o amigas? Sí, en la misma compañía mi ama, mis dos primas y mi hermana. ¿Joder? Y bueno, mi amiga Andrea Gallo, que salió hace 2 años también, y en juventud. Bueno, ¿y qué consejos te dan ellas? A ver. Bueno, que disfrute al máximo, que el tiempo pasa volando y que no me voy a dar cuenta, que no me voy a enterar de nada y a la vez de todo. Tema de preparativos, este mes un poco loco, ¿no? Tengo que preparar las botas, traje. ¿Tú qué es lo primero que haces? Pues la compañía, como es la última que nos eligen, al día siguiente tenemos la reunión de cantineras y ya el lunes vamos a modista, prueba de botas y así, pero la modista se había ido de vacaciones, o sea que no, hasta el 12 no tuve, pero ya el miércoles me ha dicho que me lo da ya, y luego las botas sí que fui y bueno, ya las tengo en casa, ya las he andado porque la compañía tiene, entonces pues es para andar, y ya de pruebas de peluquería y todo eso ya me he hecho. O sea que... María, no te puedo echar ninguna bronca, si llevas todo a rajatabla. No, ya 25 si no está... No, pero ya, o sea, hay que cerrar todavía cosas, pero ya está casi todo. ¿Te has probado el traje el día 8 y cómo te ves? Pues al principio impacta, yo creo que con mi hermana me impactó mucho más, pero porque como que no te lo crees, el traje es como, estás metida y dices, no, es que soy yo, pero yo creo que impacta mucho más el de maquillaje y peluquería, ese es, ahí te ves de cantinera, porque no vas así nunca a ningún lado, tampoco con el traje, pero con el maquillaje, la peluquería es como, los labios rojos te marcan muchísimo y estás como de otra forma completamente. Sí, porque parece un poco mentira, ¿no?, que pregunte con el tema de la chapela, ¿os habéis puesto alguna vez chapela? Porque sí que es verdad que es muy diferente, chapela, el moño, el pelo para atrás, labios rojos, bueno. Quizás por eso dices de impactar, ¿no? Sí, eso, yo aparte que en los ojos no sé maquillármelos, no, nunca me he maquillado así tanto y que me maquillen así es como, ahí te ves, y la chapela igual te has puesto, pero los labios rojos yo jamás me había puesto porque siempre decía, sí, salgo, exacto, así que... Y Nerea, tú, a ver, ¿qué es lo primero que preparaste? ¿Sabes? Bueno, como sabía que iba el traje de mi hermana, lo teníamos en casa y nada, lo he tenido que arreglar solo. Y nada, las botas al final voy a llevar las de mi amiga Andrea, porque las de mi hermana me quedan más grandes. Así que como ella se ha ofrecido, pues genial.
¿Y las has andado? Sí, 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 pero bueno, tengo que andarlas un poco más. ¿Y tú cómo te ves vestida de cantinera? El primer día, como me quedaba más grande y tal, que tenía que arreglarlo, no me vería en plan de qué es esto, ¿no? Pero ya el otro día tuve ya entallado y tal, y no sé, me miraba al espejo y decía, soy yo, ¿sabes? Pero no sé, no sé. Tú me decías, pero muy bien. Estoy súper nerviosa porque tengo que preparar un montón de cosas, salgo de la entrevista y voy... Pero tú ya tienes todo encaminado también, sí, ¿verdad? Sí, sí, casi todo. Siempre te levantas y sabes que tienes algo que hacer, pero realmente lo tengo todo. ¿Y regalos? ¿Qué te han regalado? A ver, seguro que un montón de cosas. Sí, la verdad es que sí, desde pulseras, collares, pendientes, abanicos, no sé, la ropa de los ensayos también. Muy bien. La banda, la barrica, todo. Muy al final bien. La gente se vuelca muchísimo con los regalos y bueno, con todo, para la ayuda y todo. Claro. Así que sí. Genial. Sí que es verdad, ¿verdad, María? Que sales de cantinera y todo el mundo se quiere ofrecer a regalarte algo que necesites para estos días. ¿A ti algún regalo más especial que otro? Hombre, todos te hacen ilusión, sobre todo porque la gente te los entrega como con una ilusión. Pues hombre, el abanico de la cuadrilla me ha encantado y luego mi hermana me regaló uno que no pudo llevar ella y pues se le rompió, lo perdió el día 8 con los nervios y todo y entonces me lo ha arreglado y me lo ha regalado para que lo lleve yo, que ella no lo pudo sacar. Y se los regalamos las hermanas además, o sea que súper emocionante. Y luego pues los guantes también me lo ha regalado una persona aquí que me hace muchísima ilusión, o sea que todos, es que al final... Todo te hace ilusión. Claro, de cantinera, sí. Todo el mundo se vuelca, cómo te lo dan, es increíble. María, ¿y tú cuándo ensayas? Pues ya, el viernes. Pues ya. El 29, el 30 y el 5. Muy bien. Sí. ¿Y tú, Nerea? El 3, 4 y 5. Ya todo preparado para los ensayos. Sí. Me queda recoger alguna cosilla, pero nada. ¿Y quién vas a llevar al lado? Pues a mi padre no lo voy a mover. Y luego entre mis tíos, tal, el día 8 a mi novio le llevaría un rato. Muy bien. Sí, que también se lo merece. Sí, sí, sí. ¿Y tú, María? Pues yo es que tengo dos hermanos, el pequeño no puede, el tercero no puede salir porque no tiene 18, pero bueno, igual para ensayos o así le llevo. Y luego mi padre también no creo que le mueva y ya está, y eso, y iremos cambiando. Pero vamos. Bueno, llega el día 6, presentación de cantineras, ahí subidas en la carroza, si os ves súper divertidas. ¿Cómo esperáis esta noche? A ver, Nerea. Ah, genial. Yo la espero con muchas risas. Con el grupo que tenemos, además, hay subidas, pero sí, sí, con muchas ganas, ya que estamos todas juntas y tal. Sí, eso te iba a decir. Habéis hecho un grupo muy bonito, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Os lleváis todas muy bien? Nos llevamos todas genial. Yo creo que, la verdad, no sé si otras, siempre me pregunto, si otras cantineras han llevado tan bien, pero nosotras, la verdad que es súper divertido. Ya hemos tenido cenas y así, y súper divertido. Pues la primera de muchísimas cenas, ya te aviso, ¿eh? Ya. No, sí, es el único día, es que el 8 al final, pues sí, nos vamos a ver, pero, sí. Pero tampoco muchísimo. En cambio el 6 vamos a estar todas juntas y así, y yo creo que es el día que más vamos a disfrutar todas juntas. Bueno, llega el día 8, yo creo que el día que más esperáis, ¿no? Las cantineras más esperan y madrugas mucho, Nerea. Pues todavía no lo sé, pero supongo que hacia las 4 así tendré que ir a la pelu. Guapa, así que guapa. Y a las 3:30 mínimo me tendré que levantar. Bueno, bien, bien. ¿Te va la compañía a buscar? Sí, 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 viene la compañía y yo creo que, yo vi con mi hermana Ana y te prometo que, o sea, no sé, me parece espectacular cuando viene todo el mundo. Otros años que ha llovido muchísimo y está toda la compañía ahí para ver a la cantinera. Ese momento yo creo que es súper emocionante. ¿Quizás el que más esperes del día 8? Bueno, ese, y aunque todas dicen que la calle mayor por la tarde, yo vivo muchísimo la de la mañana también. Ese, el de ver a mis amigas, ver a mi familia, muchos que vienen de Madrid y así, y van a hacer el esfuerzo. Ese primer momento de contacto con que está todo el mundo allí, emocionante, muy... Sí, todo, no sé, todo te apetece al final. Estás feliz, ¿eh? Nerea, ¿cuál es el momento que más esperas tú del día 8? A ver. Oh, ni idea. La tarde, yo creo que la calle mayor tiene que ser... bestial, pero la mañana, que es lo que dice María, el primer contacto que te ve todo el mundo, pero bueno, cuando baje al desayuno, cuando llegue la compañía, yo creo que ese va a ser también muy especial. Y después de la tarde por la mañana toca subir a Guadalupe, no sé si ya habéis solido subir años anteriores, ¿cómo esperáis ese momento? Pues desde luego mi compañía normalmente siempre solíamos salir todas. Yo otras veces que he tenido cantineras pues me decían que se quedaban cuidando sitio, guardando sitio para la tarde y que no subía, pero yo desde pequeñita siempre he subido con mi familia, bocadillos, y yo sé que de mi cuadrilla y todas mis amigas van a estar todas, mi familia también, y a mí me apetece mucho. Luego además es la misa que por primera vez vamos a poder ir, que es cumplir el voto a la Virgen, y también eso es el único año que vamos a estar, sí. O sea que también muy emocionante. Bueno, Nerea, ¿a ti qué te han comentado a ver de Guadalupe? Vale, estuve el primer año con el año que salió mi hermana, uh-huh. Y la verdad que me gustó muchísimo, no había estado nunca.
y genial. Es un momento bastante especial que también lo espero emotivo, con ganas. Sí, bueno, y luego toca ir a comer, ¿no? Con la familia, amigos. Sí, sí, nos juntamos unos cuantos nosotros. ¡Ay, qué bien! Entre amigos y familiares. Pero aprovecha para descansar también, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿En tu caso, María, también vais a ir a comer a algún sitio? En mi casa, sí. No, sí, comemos en casa en familia, pero generalmente la cantina va a descansar y ya... O sea, es que yo tampoco conocía que aquí hacían comidas y así, pero en la compañía normalmente sí comemos en familia, pero luego a descansar, que luego queda la tarde. A mí me gustaría saber una cosita a modo cotilleo. ¿Qué te dicen en Madrid esto de salir de cantinera? ¿Qué es eso, no? Hombre, pues mis amigas saben todas, la verdad. Desde pequeña han visto fotos. Es verdad que algunas sí que han podido venir otros años y algunas vienen este año de primera vez y están emocionadas, de verdad, súper volcadas. Alguna amiga que es como muy desastre con los cumples, nunca se acuerda y así. Con esto es la primera que me pregunta todo y cuando tienes las pruebas se acuerda siempre de todo. Y están súper... mi familia vino por cuando salió mi hermana y mis amigas vienen este año, algunas por primera vez, pero vamos, se lo saben todo. Saben a dónde tienen que ir, saben dónde tienen que estar, a qué hora se tienen que levantar, todo. Porque lo saben de otros años. Ocupado tú, ¿no? Decirle esto, 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 esto. No, no, se lo saben de todos los años. Ahora este año por lo menos van a venir y ya lo van a vivir y ya... O sea, me apetece que sepan lo que es esto realmente, porque hasta que no lo vives no sabes lo que es. Así que me apetece muchísimo también. Bueno, llega el día 8 por la tarde, hay la recta final, subimos la calle Mayor y luego ya ropa pilas, zapatero. ¿Vas a llorar? Yo creo que sí. Ay. ¿Verdad que sí? No sé, igual luego... Ahora pienso que sí, luego no, pero... Siempre suelo llorar, así que este año no creo que sea menos. María, ¿y tú cómo esperas ese final del alarde? Yo creo que todas, siempre hago fotos y todas las cantineras lloran, pero porque ya veis que es como el último momento, ya no, o sea, se te acaba tu día, son como muchas emociones de ese último momento, aunque luego llega o sea, vas a casa y así, que también es muy emocionante, pero es como ya el último trazo de la calle Mayor y ya se acaba. Así que, pero bueno, también muy emocionante, es el momento más divertido y así, o sea que también a disfrutar. Pues mil gracias por venir, nada, me ha encantado conoceros, a ver cómo lleváis todos los preparativos y nada, tenemos este detallito gracias a Andania, una patinería y para ti María y nada, pues lo que os he dicho, que disfrutéis, ahí estaremos nosotros para verlo, ¿vale? Vale, es que ricasco. Gracias.